Stop! Snake. Now that would explain it. Sorry. Guess I've been away a while. Shouldn't be such a stranger. That's a bad example for the men. And he gets pretty lonely, too. Come on, Dee. Hola, buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Metal Gear, en el que habéis visto una secuencia en el que me han dicho, ya sabes, que no puedo estar tanto tiempo haciendo misiones, aunque sea secundaria, aunque sean chorradas, pero no puedo estar todos los días ahí de la que te pego. Todos los días me están diciendo que venga un poquito más a la base, que venga un poquito más a que me vean los hombres, que me vean el pelo. Ya ves tú. ¿Dónde está el perro? Vale, está ahí viendo un pedazo de fallo en el que el perro en teoría está aquí invisible, ¿vale? Un póster gay. Vale, venga, va, muy bien. Este hombre tiene poderes extrasensoriales que desconocía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es vivo, ¿no? Venga. Vamos a mirar a ver la siguiente misión. Vamos a ver. Tiri, tiri, tiri. Caravana de traidores. Extrae la carga del convoy de las fuerzas privadas que presuntamente hace transporte como pago a Cypher. Hay que extraer la carga junto con el camión. Vale. Venga, ya han visto el pelo los sordapos. Ya está. Venga, nos vamos otra vez por ahí. Venga, 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 ¿dónde estás, helicóptero? Uy, joder, nunca lo veo venir. Venga, vámonos, que nos vamos. Ya casi tengo todos los materiales necesarios para desarrollar el cuarto nivel en alguna de las plataformas. Creo que va a ser en el desarrollo de la base para que procesen los materiales y generen materiales más rápido. Creo que sí, lo que pasa es que bueno, me falta 10.000 de recursos de combustible. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Supongo que con el tiempo también me irán dando también más materiales, además de lo que yo vaya consiguiendo. Venga, nos vamos para África otra vez. A ver qué es lo que se trae el convoy ese entre manos. Vamos a usar también en esta misión de compañera a la francotiradora. Que la verdad que es que no es que le coja mucho el tranquillo, la veo un poquito limitada, simplemente ella se pone en un sitio alto, atacar, 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 matar, 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 y ya está. No sé, al menos el perro te dice dónde está todo el mundo, te dice dónde están las plantas, los animales, y todas esas cosas. Bueno, en el helicóptero teníamos a la francotiradora, sí, ahí está ella muy contenta y feliz. Vale, perfecto. Pues vamos a ir a la lista de misiones. Venga, caravana de traidores, vamos allá. Vale, parece que es en este área. Y aquí, ni aquí ni aquí puedo. Vale, perfecto, pues ya está bien. Venga, vámonos que nos vamos. Bien. Tengo en teoría que extraer el convoy. Vale, pues vamos a cambiar equipo. Vamos a ponernos también un francotirador dormilero, a ver si así puedo pillar más gente. Y bueno, por lo demás creo que está bastante bien. El tema este de la... Uy, lo diré.
del equipo. Sí, este es el que más, más o menos más me gusta. El boscoso no, al final no me salió muy bien. Los animales no. No sé, no me gustó mucho. Yo creo que me cogeré. Me apagaré un poquito, hombre. Es normal de toda la vida, hombre. Sí, pero hombre, ponle pañuelo para que esté mejor. El pañuelo da una sensación más y más guay. Venga, vamos allá. Y cuanto antes. Eso sí, como sea contra infantería de esta pesada que está armada y demás, ahí ni la francotiradora ni nada. Ahí no hay nada que podamos hacer. Porque he hecho algunas misiones secundarias de eliminar a la infantería pesada, ta 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 ta, y esa gente o los extrae o los atropella o le hace algo ya muy gordo, pero con balas simplemente no los mata. Bien, vamos a ver qué se cuece en África Central. Caravana de traidores. Objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want, but the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. The rendezvous with our target is at any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Vale. Pues muy bien. Vamos a ver cómo hacemos esta misión. Roba la carga. Vale, vale. Vamos a ver cómo la robamos. Vale, tenemos aquí. Por aquí podemos hablar con la piba, pero vamos, hablar. Si se dice hablar a que ella no diga nada, pues sí. Lo guay es lo típico. Me voy, pero no. Pero la tipa se pega un por patas brutal y corre más que yo. Parece que ya por ahí está lo bueno, ¿no? Ella ahora se pone ahí arriba y ya me está ahí a mí vigilando. Es muy bueno, ¿eh? Hombre, este no es que sea malo. Vale, ahí hay más. Sí, aquí básicamente todos son muy buenos ya, como reclutas. Están ahí fumando de tranqui. Este no se ha enterado. Bueno, se ha enterado un poquito tarde, sinceramente. Hostia, ese es bueno. Bueno, es hablador. Ya luego será una porquería, pero bueno. Venga, venga, amigos. Vente conmigo. ¿Se van a dar cuenta? Bueno, no es de noche, ¿no? No se dan cuenta. Y si se dan cuenta ya, es muy tarde. Sí. Que se ha dado cuenta. Vale, ese es porquería. Este es el bueno. Y el porquería es el que se da cuenta desde que estoy yo aquí. Vale. ¿Cómo lo hago yo para que no se den? Para que no me la líen, ¿vale? Que vienen para acá todo convencido, ¿eh? Mira, pues le puedo dar la vueltecita por aquí ahora.
Tío. ¿Para qué, mijo? ¿Para qué? ¿Ahora qué? Tú sabes, lo he cogido un poquito rancio, ¿no? Un poquito feo. Pero los he cogido. Uno de aquí es bueno. Y no sé si el del fondo era el porquería. Este era, de hecho, el porquerioso. Yo no veo nada, ¿eh? Ya no me acordaba yo que lo... muerto. Muerto, digo yo. Lo mío. No, muerto es este. No, lo voy a matar, hombre. No está bonito matar a la gente. Eso sí, cuando se despierte lo mato. ¿Con el hoyo? Este es bueno. Venga, para adentro. Ese es un A también. Ese es otro A, vale. Todo lo que sean A me lo llevo, venga. Piripiri. Vamos a ver qué nos dice aquí el Hydra. Vale. Vale, la ruta es esta, ¿no? Bien. Por aquí yo no veo que haya nada interesante, ¿no? Pues venga, vamos a coger nuestro camioncillo. Bueno, antes nos llevamos los morteros, nos llevamos todo, hay que llevárselo todo de aquí. Para que luego no se puedan defender. Este no puedo. Pues nada. Vámonos, nos vamos. Qué pena, ¿eh? El coche no se le puede decir va para que venga. Ya sería el coche fantástico ya. Porque vamos. A este juego ya es lo que le faltaba ya. Un coche fantástico ya que te siguiera, te ayudara y te lo hiciera todo y hasta te contara chistes. Pero bueno, supongo que es demasiado pedir. Bueno, parece que donde vemos esa torre al fondo es donde empieza lo que es la ruta del convoy. En teoría tendría que llevarme el convoy, en teoría. Vemos aquí al amigo. Aquí no veo a nadie en la carretera. No, mira, a ver, ¿está al principio del camino o tendría que salir de aquí? Sí, en teoría coge. Sí, claro, hasta la. Hasta la planta esa de petróleo, sí. Pues por aquí parece que no está este tío. Ah, vale, aquí hay uno. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Ay! ¡Ay, que no llego! ¡Uy! Y yo, quédate quieto ya, tío. Vamos a mirar por aquí, a ver si aquí hay algo interesante. Si no, nada. Voy cogiendo por el caminito. Pero de momento he visto aquí... Bueno, si tú vas a morir. Vas a morir, pero vamos. ¡Uy, que tiene... tengo luces! Ahora me entero, que tengo luces. ¡Ya! Os podéis creer que no lo sabía yo. Bueno, esto no se puede... No. Aquí también hay documentos, pero estos no son válidos. A ver, aquí no hay nadie. Bueno, hay recursos biológicos. Muy necesario. Uchi. Yo he ido aquí muy alegremente. Oh, está... Bueno, has hablado, pero es ese. Se va a quedar un A+. Y este es un A+ también. Bueno, si os vais a venir conmigo.
Vaya a venir con el Tito Boss. Venga, ya está. Nada, que lo he capturado ya. Pues ya está, mira, me voy a llevar dos pedazos soldados. Y... y ahí os quedáis. Venga. Ahora os lo voy a pasar a pirata. Cuando lleguéis a las Islas Seychelles. Bien, vamos a coger el caminito porque parece que no tiene mucho que podamos hacer ahora. Venga, vamos a coger... Aquí como que bueno. Por aquí no es, es por ahí abajo. Yo estaba cogiendo ya muy convencido. Por aquí, ¿no? Yeah. Bien, bien, bien. Venga, vamos. A tope. No parece que haya nada. Vale. No pierda el control. No perdamos el control. Eso, venga. Un par de curvas ahí chunga y ya. Vale, pues coge por aquí, no es que sea muy, muy divertuti, pero hay que buscarlo, en cualquier momento nos puede saltar. ¿Hacia dónde me estoy metiendo? Me estoy metiendo donde no debo. Eso y... uy, qué pesado es el mil, ¿eh? Venga, ya, por aquí. ¡Uf! Que me he equivocado. No, pero es que si es que esto es todo tierra, esto es todo barro, esto no... se confunde fácil. Venga, va. Aquí yo no veo nadita. ¡Uy! No te va a caer, ¿no? Sí, se cayó. Vaya por tierra. No vemos. Yo no veo aquí nada. Estoy cogiendo aquí por todo el camino. Por cierto, la francotiradora ya está. No, esta ya no la puedo ni llamar ya. De lo lejos que está. Pues nada, ahí. Ya cuando tú quieras, quedamos y esas cosas. ¿Cómo que enemigo? ¿Dónde? Ah, bueno. Bueno, sí, en la base esa. ¿Qué ángel? Mira, son cabritas. Uy. Se me ha quedado aquí atorado el coche. Qué mala pata. Vale. ¿Eso qué es? Dios. Colega. Vale, venga. Vamos a intentar hacerle la del equipo A. Ahí te quedas pringado. Venga, quédate quieto. ¿Ahora qué? ¡Oh! Colega, que mi coche está... ¡Ah, oh, Dios! No salió bien la estrategia. No ha salido bien la estrategia del equipo A. Vale. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Parece que es muy difícil esto, ¿eh? Vamos a ver, vamos a esperarlo. Este no. Pero voy a intentar interceptar este directamente. Interceptarlo directamente.
No. No, ¿esto qué, tío? ¿Esto qué, Dios mío? Vale, venga. Venga, no pasa nada, ¿eh? Ya les gané una vez. Me costó mucho, ¿no? Pero esta vez también. Este parece que es más duro, ¿eh? Que un cuerno. Pero bueno. Venga, Guaya, ayúdame por lo que tú más quieras, ¿eh? Fuera del coche. El coche no nos vale, nos vale este. Vamos a montarnos aquí, hombre. ¿Dónde estáis? Hijo de las grandísimas, que os voy a matar a todos. Yo y mi tanque y yo. Venga, ¿dónde estáis? Reviento, hombre. Reviento, payaso. Ahí, te veo. Toma. ¡Uy, coño, que lo tengo aquí! ¡Hostia, en toda la cara! En toda la boca. Me lo he enfocado, ¿eh? Venga. Esto no le hace nada, que es un blindado, pringado. Quiet, ayúdame. Eso, ayúdame a matar. ¿Este qué le pasa? Muere. ¿Dónde has ido? Venga, morir todo. ¿Dónde está ahí? Ahí, venga. Esto es más fácil, ¿eh? Con el tanque aquí. Coño, lo tengo encima. Guajaja, con esto no podéis, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¡Puñi! Se lo han cargado. ¡Ay, madre! Ahora cago. Bueno, el objetivo es... Pero tengo aquí uno. Uno menos. ¿Eso qué? ¿Qué coño? Ahora dime que no vas a tirar, claro, que eres Goku. ¡Joder! No, tú sí que no. ¡Dios! Sí, bueno, eliminaron, nunca se elimino. Luego se levantan. ¡Uy, qué asco! Bueno, venga. El objetivo... ¡Uy! ¿Este quién es? Bueno, un muerto. Pues venga. ¡Fuera! Y esto me lo llevo conmigo. Qué guapo, lleva un tanque. ¡Oh, este tanque es mejor! ¡Este tanque era mejor! Si lo llevo ahí me los cargo todo. Este tanque es pesado. ¡Joder! Lo llevo a saber, tío. Oh, ¡qué guapo! Pues te lo voy a extraer también, ¿eh? Para mi base. ¡Ay! No lo llevamos. Si soy sincero, no sé qué coño ha hecho la piba, ¿vale? Lo mismo me ha hecho me los ha bajado ella solo todos. Pero, ¿qué le pasa? Hostia, la rueda, la tiene pinchada. Vale, venga, no pasa nada. No pasa... Bueno, sí pasa. Sí pasa... Coño. Vale. Voy a llamar al helicóptero, ¿vale? Helicóptero, ayúdame, sácame de aquí, ¿no? Porque parece que me he quedado sin... ¡Hostia! 600 de distancia. Bueno, la que tenemos aquí, ¿eh?
Tenemos que hartarnos ahora de correr una pecha. Si no, vamos. Como si no hubiéramos tenido ya bastante, ¿sabes? Con todo el trajín de caminito para aquí y para allá. Puntito, espérate. ¿Me puedo colar aquí? Aquí hay coche. No, pero hay. Hay una avioneta. Es recurso. Bueno, esta base habrá que verla luego. Con tranquilidad, ¿no? Bueno, seguramente aquí desarrollaré alguna misión y es cuando la voy a reventar viva. Bueno, no, corriendo un poquito se llega más o menos deprisa. No muy deprisa, pero bueno. Nos han explotado las ruedas del coche, que la vamos a hacer. Ahí llega ya nuestro querido Pickwall. Perfecto, perfecto, perfecto. No, vamos a ver qué nos dicen ahora después de la misión, porque vamos. Muy importante tendría que ser eso, para que lo llevaran, lo exportaran los monstruos esos, feos, asquerosos. Venga, nos vamos de aquí, hombre. Ya está. Fuera, largo de aquí. Aquí viene esta. Esto te va a dar con la hélice en la cabeza y me va a poner perdido. Ya, pues ya está, perfecto. Adentro. Ha costado una mejilla, ¿eh? Pero bueno. Se ha conseguido. Encima nos hemos llevado un tanque gordo. Bueno, ya será para mí. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time, we'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Qué raro. Apunta. Ah, mira, bien. Perfecto. Bueno, hemos pillado solo a Delice, claro. Este viene muy bien. Y este también. Sí, también puede venir bastante bien. Obviamente. Y pecha de voluntario. Y extraído. Y de todo. Pues bueno, ya parece que ya no estamos viendo el porqué de las cosas. Pero vamos, no tiene mucho sentido por ahora lo que sabemos. Malaquita es una cosa muy tonta, ¿no? Bueno, y el óxido de uranio, bueno. Pero tanto como para lo que decía, como para derrotar a Metal Gear. Mi idea, vamos. Ya lo iremos viendo en sucesivos capítulos, porque la verdad que se abren muchas más incógnitas que antes. We may need to move more cautiously from now on. I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss. Ya, pues ya vemos ahí cuál es la siguiente misión. Vamos a verla. Please select a mission. Rescata a los agentes. Rescata a los dos miembros del equipo de inteligencia que son prisioneros en el campo de Kishiba. Perfecto. Pues nada, gente. Hasta aquí el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadle me gusta, suscribiros al canal, compartid,
comentar el vídeo. Siempre comentad, sobre todo, todos vuestros consejos serán bienvenidos. Así que venga, gente, ya nos veremos en el siguiente capitulillo. Hasta otra.